¿Qué te da estos partidos con el Fossati? No, se plantea lo que nos está pidiendo el profe. Tenemos poco tiempo con él. Nos ha llenado de información y de lo que él quiere en campo. ¿Da para esperanzarse en situaciones mejores para un futuro? Sí, sí, no, poco a poco. Tenemos primero la Copa América, terminar de hacer lo que quiere el comando técnico, pero creo que vamos por buen camino y creo que hay bastante competencia. Pedro, en la jugada del gol del día de ellos, ¿te sorprendió el remate en Danseco? ¿No te lo esperabas? No, primero estaba un poco tapado, luego se me mueve la pelota, pero bueno, lo importante es que ganó. Es importante ganar, ¿no? Y en fecha doble, dos triunfos. Sí, no, siempre es importante, te da la confianza para seguir trabajando de la forma que quiere el comandante. Pero un reencuentro es que te importante deja, con la gente, Pedro. A la gente, la verdad, agradecerle bastante por todo su apoyo. Hoy se vio un estadio casi lleno y los jugadores estamos muy agradecidos. El sistema se está... Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.